Este es tu programa de Toma Buda PR. Un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica. Que si sí, ajustes en sus cinturones, que aquí empezamos. Toma Buda PR, las otras emisoras de Vela Nativa, que abr si la cierre, que la puerta la cierre. Realizamos entrevistas y formaciones del evento No cambia el canal todos los sábados, venimos por nuevo entretenimiento Navegando en los ríos y también en las playas Estamos sonando en Puerto Rico, también allá en las Islas Canarias En la vela nativa y los demolineando Les damos las gracias de siempre en sintonía, ustedes los sigo apoyando Este es toma PR, toma puda PR. Que cierre, otra emisora que avancen y cierren. ¿Qué es la que está pasando, mi gente de Toma Buda? a subir un poquito más, casi, no, casi ni, 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 ni me, ni me escucho yo mismo. ¿Qué es la que está pasando, mi gente de Toma Buda? hoy un día más, otro programita más. No hay mucho de qué hablar porque mira, estoy, estoy aquí celebrando lo que es. Mira, ver a ver, a eh, el cumpleaños mío, ¿verdad? Que fue esta semana. este Y hoy, pues quise editarme, mira, Un poquito de, de esto, que esto es, pues si no sabes, whisky, me encanta el whisky. Una persona que me gusta el, el, el Jack Daniel Pues hoy, este, estoy en esa, tú sabes que sí. Si, si digo alguna babosada, eh, le pido excusa, ¿verdad? Eh, acabo de comenzar, ¿verdad? Eh, que sí, espero que, que no no meta la pata, oíste, Por si acaso, por si acaso. Mira, eh, bueno. Eh, hay un par de cosas. ¿Qué pasó herencia? Dímelo, espérate, espérate, espérate. espérate cuéntate cuéntate un momentito. Cuéntate un momentito. Eh, dime, ¿cómo fue? Ah, quiero darle el agradecimiento a la hospitalidad mayor, más que antes, que no pudo estar con nosotros porque está en concierto. <laughs> eh, ahí va, de, 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 deja, deja, deja de estar diciendo que más. Vamos, ah, que está, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Eh, tranquila, tranquila. Ay, señor. Mira, que yo subí esa historia por, por, por TikTok y <laughs> me estuvieron mandando que, este mensajes por acá diciendo de que era verdad que, que tarte, es un vacilón brother es que cuando hice el programa si ven eh, la herencia tiene un, un tocadisco, pero de los LP de los de es eh, eh, todo antiguo pero lo tiene ahí y se vio pues yo empecé a vacilar con eso diciendo tú sabes era este amar Anthony pero, no, 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 tranquilo, tranquilo, que esto, esto no es que me quiere, que me están auspiciando. Deja eso, que después empiezan a decir otra cosa, otra cosa. Oh. Me quedo calladita. Sí. Es, es la mejor, es la mejor, es la mejor, muchacha. Te pones a estar hablando de eso después, hacho, no, no. Deja, deja, deja. Mira, saludo por ahí al Bebo, que está por ahí, está. Luis F. García Boné. Oye, el bulero. Oye, el bulero nunca falta, viste. Bebo, aquí al nombre tuyo, verá, eh, lo bueno, estoy dando. Verá este, ¿verdad? Déjame, déjame, empezar rapidito porque tengo uno, eh, tengo un invitado especial que nunca, escuchen bien, nunca ha estado en toma Buda PR. Y lo voy a traer aquí hoy. Eh, vamos a tratar si de podemos hacer la conexión por cámara. O lo llamo, ¿verdad? Por, por llamada telefónica tranquilo, tú sabes, este. Pero vamos a tratar de hacer la videollamada. De llamarlo por cámara, a ver si se puede. Si no, pues, como quiera que sea, voy a estar este, trayéndolo como quiera que sea. Eh, como quiera que sea, lo voy a traer. Como quiera que sea. Es primera vez. Mucha gente lo conocen en su pueblo. Tú sabes. ¿Qué pasó? Espérate. Tengo que estar subiendo porque si no. Aunque nos digan si nos escuchan bien, que, que perdonen que todavía estamos bajo construcción allá. Sí, estamos todavía bajo construcción y, y si nos escucha, <laughs> si escuchan bien o mal, pues me dejan saber. Eh, oye, gracias, este santo ver aquí. Eh, tú sabes, un whisky número siete, verá, Me encanta el, el Tennessee whisky, me encanta, me fascina ese, ese whisky. Eh, tú sabes cómo es. Y como vivo en Tennessee, aquí es donde lo hacen. Pues eh, tú sabes, aquí hay el, el pitorro aquí es legal, el moonshine, Pero nada, este, espérate que ya, ya me empezaron a testear por aquí. Este, saludo por oye, saludo por ahí a Andrés Quintana que está por ahí, ese es mi hermanito de, de, de otro papá. De otro papá, mi hermanito es de otro papá. Nos parecemos un poquito, más que en el pelo, lo tenemos blanco. manna, no se yo más. <laughs> Saludito, mira, quiero estar hablando sobre eh, algunas actividades que se va a antes de. Acuérdate de darle like, compartirlo, mi gente, donde quiera que esté, donde quiera, donde quiera que me estén viendo o escuchando. Por favor, este, compártelo, dale like. De verdad te lo voy a agradecer, hermano, porque esto es gratis. Este es gratis, esto es para todo el mundo, brother, y de verdad, esto es programa de ustedes, no es mío, esto es de ustedes. Básicamente, si ustedes lo hacen, voy a llegar a mucho más personas, y de verdad, se los voy a agradecer de corazón. Gracias a ustedes, estamos en más de 20 plataformas por lado. Lo que es en, la, en Google, tú pones tu modo PR y vas a ver que vamos a estar en, Estados Unidos. estamos en más de 20 plataformas. O sea, esto es gracias a ustedes porque lo comparten, ya se ve que les gusta el contenido, que sí. Ustedes de verdad se lo voy a pedir. Dale like si no me estás siguiendo por, por YouTube, vete por YouTube porque empezando mayo me voy a ir completamente por YouTube, ¿verdad? Vamos a probarlo ya por ahí, por esa área ya. Y por si no lo sabe, por si, a ver si puedo ponerlo por aquí. Por si no lo sabe, toma Buda PR. Eh, ustedes saben que toma Buda PR como tal es la marca. Eh, tenemos un, un un programa, digo, no, yo, yo no puedo decir un programa porque son varios y si vamos a ver, está el Sailing Podcast, donde siempre estoy compartiendo donde tú estás compartiendo siempre la noticia, de herencia, este, de lo que, de lo que está pasando por ahí en algunas eh, redes sociales, pero también estamos, este, eh, reabrí, reabrí otra vez un proyecto que yo había empezado con, cuando mucho antes de la pandemia, con mi, con el productor, digo varios productores, también estaba Luis, Luis Rodríguez y estaba Frankie, el manito del alma, Frankie, también estaba la nena, como yo le puse este, Aura, Aura Alvarado, si no me equivoco, era de temas libres. Y reabrimos otra vez eh, este logo, ¿verdad? Que de, de, ese, de ese canal de YouTube, que nuevamente eh, vamos, vamos a volver otra vez a seguir haciendo ese proyecto. Que este panita mío, bueno, mi hermanito, y, y lo digo eh, un poco sentimental, ¿verdad? Porque él fue el que me empujó a lo que estoy haciendo ahora mismo. Él era, él era productor. Frankie, de verdad, chacho donde quiera que estés gracias. Yo sé que la familia me está escuchando, siempre me ven y toda esa gente. Gracias a él, el proyecto Tomás PR fue algo, chacho me, me educaron y bueno, de todo, brother de verdad. Y, es, y esta persona pues fallece, fallece por el motivo del COVID. Al principio que empezó lo del COVID allá en Nueva York a él le dio y él falleció por el motivo de COVID y, y es bien doloroso verdad él fue que empezó eh, con Luis Rodríguez, y este servidor y Aura, este, este, este proyecto y lo vamos a seguir haciendo, que sí, este, por ahí ya saben que si bus, lo busco, Lo pueden buscar en YouTube, toma Buda PR TV y suscríbete porque los temas libres esto va a ser es algo diferente, es algo entretenido, o sea, no es tan monótono, sino es, va a ser algo entretenido. Créeme que va a ser entretenido, de verdad que sí. Eh, que sí te voy a agradecer si lo, si, si me sigues por ahí de verdad suscríbete porque te va a gustar lo que es este la herencia la herencia de la, la herencia la qué buena que tú voy a pillar pues ya está ahí llorando porque ya sabe que eh, Frankie para nosotros era chacho un hermanito un hermanito de, de mi familia eh, bastante grande de verdad el gran Frankie bueno mira las actividades de hoy oh, últimamente hasta ahora eh, dicen que dicen las voces por ahí no me crean a mí no me crea a mí. El 14 de abril tienen algo supuestamente, eh, yo me acabo de enterar que es en Guayama o en Salinas, no sé, no estoy este, todavía tan seguro, pero ya pronto vamos a tener información sobre eso, porque Foquetón está investigando, Foquetón viene pronto. Oye, cuándo viene Foquetón? ¿Cuándo es que viene el el el, el Foquetón? Porque Foquetón un, un cuándo que viene él. ¿Ah? No sé cuándo No sé, pégate más el micrófono para que te escuche. No tengo ninguna idea de cuándo él viene, verdad. Pero está supuesto que sea la semana que viene, que viene a uh, Hasta ahora, sí. Hasta ahora, bueno. porque todo el que está bregando con eso, que sí, eh, ese el que no conozco es el foquetón, él es el paparazzi de lo que es el deporte allá en Puerto Rico y está haciendo unas investigaciones y es por eso que no ha venido todavía aquí a Tomabuda UdaBR. Pero, verá, tenemos también el día 28 de abril. Digo, no sé si todavía lo van a hacer el día de verano típico, el último domingo de abril. Eh, se escuchó algo por ahí que se va, que van a estar bregando ahí para, para hacerlo, pero no, no, no estamos seguros si va a ser ese mismo día, pero sí, va a ser para el día de velero típico, es el día 28 de abril eh, del próximo mes. Que sí, veremos a ver. Y también tenemos, vamos a poner símbolo por aquí, porque esto este este que voy a mencionar ahora, esto ya llaman dos eh, Dos programas que yo lo tuve lo hablando aquí. Y es eh, el día de. el creo, No es el día de las madres, pero va a ser. Eh, ustedes saben que siempre la diosa de mar siempre está haciendo actividades de, de, de madre. Eh, ya yo lo había anunciado. Y aquí tenemos el día la regata, que esto va a ser el día 19 de mayo del 2024. Y va a ser dedicada a Violeta Sánchez Carrión, la señora madre del de, de famoso ballet, Valentín. Él va a estar eh, haciendo esta este compartir o oh, regata. Esto es lo que se va a estar dando ahí. pero hasta Ahora es regata. Eh, que sí, esto va a ser el día 19 de mayo del 2024. Que sí, todo el mundo preparado. Y ya tú sabes, mira aquí, por aquí, me dice Guayama, mayo 4 y 5. Dice Elvin por aquí, oye, gracias, Elvin. Nilsa, saludo, va mi bendición, usted, Nilsa Cintrón. Luisito dice por aquí, saludos a todos. Diego Vázquez, saludo mi hermanito. Wilfredo L. Santiago, saludo Y dice Chopagán, y yo somos de cangrejo, saludo eso es verdad. Eso es verdad. Lo que Chopagán, ella, ya de cangrejo, este. Oye, al saber le dicen suerte. no tengo por aquí, no sé si lo tengo por aquí. Al saber le dicen suerte. Al saber le dicen suerte. Ay, Cheo. Cheo, charlatán. Pero verá, el, 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 todo estaba así, el cangrejo, todo... Eh, Oye, ¿qué le pasa aquí? Ok, entonces son las notificaciones de Google Chrome que me están... Parece que hay gente que me están buscando allí en Google Chrome y están, me están escuchando también a través de Google Chrome. Gracias a todos los que me están escuchando por allá, ¿verdad? Gracias. Eh, dice por aquí, ¿ver? regata 19 de mayo 2024, ven a celebrar el Día de las Madres en la playa Cangrejo en Arroyo. Una regata de memoria de Violeta Sánchez Carrión desde las 11 de la mañana con música en vivo, papá, esto va a estar brutal. Que sí, llegan allá. Esto va a ser el 19 de mayo, ya pronto va a estar esto por las redes sociales por ahí. Que sí, te invito a que pases por allá, ¿verdad? Y, y que Oye, saludo, Domingo o el Gran Mingo. Saludo por ahí, mi hermanito. Esto va a ser allá en la playa Cangrejo, que sí. Están todos invitados, cuando digo todos son todos, todos invitados y premio para todo el mundo. Que sí, llegala allá. Eh, y de verdad disfruten porque de esto se trata disfrutar al máximo lo que es la navegación en nuestros botes este nativos ah, estoy buscando aquí vamos a ver si puedo conseguir aquí otra que hace poco tuvo por ahí este en que en, tuvieron por ahí tirándola por lo, por lo, por las páginas de Facebook estuvieron por ahí tirando alguna también eh, creo que fue en la página de los muchachos allá de Coba Marín oye todo lo que necesita para la pesca, ve y búscalo a Coba marín, papá, lo mejor, esos son Magaibel. Lo que no tienen se lo inventan, papá. De verdad, lo que no tienen se lo inventan, que sí, vayan allá. este Pero ellos estuvieron por ahí, este eh, subieron eh, algo, ¿verdad? También van a tener una, una actividad, creo que va a ser dedicado a Papo Vale. Papo Vale, el eh, que no conozca a Papo Vale, Papo, Papo, Papo Vale fue un buen capitán este, de lo que son estos veleros artesanales, este, y te digo, capitán de los buenos chiquititos, era como un jockey, papá, era, el papo era como un jockey, que sí, esperemos, verdad, que, 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 se dé chévere, porque yo sé que la van a pasar brutal. pero por aquí está, eh, vamos a ponerlo por aquí en pantalla, a ver si puedo ponerlo por aquí en pantalla, que me, 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 me va a salir todo esto, que okay, aquí está. Aquí está la atención, amantes del mar, Ay, espera, que se ve, no, 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 Salte pa' allá, salte pa' allá, salte pa' allá. Aquí dice, este... Atención, amantes del mal, únete a nosotros en el primer compartir de los botes de vela en el malecón. Fíjate ¿qué pasa aquí? Oye, el, el Facebook está hoy, pero era este... Sí, hoy está que... que, que oh, digo, no, perdóname. Eh, mi computadora está sensible. Eh, este, el mouse es bien sensitivo. Y como está para jugar... Bueno, eh, no tienen para estar jugando, pues bueno, tienen este... Y hey. no por aquí, atención, amantes. Si ven que estoy mirando para acá, porque tengo doble pantalla, mi gente. Más tengo allá la, eh, la televisión de mi, de mi sala, la tengo como una tercera pantalla. Por si acaso, no es que lo estoy ignorando, no estoy mirando hacia la cámara. Pero mira, atención, amantes del mar y la vela. Únete a nosotros en el primer compartir de bote de vela en memoria a Gilberto Trocí nuestro gran amigo Papo vale en el área de Malecón de Arroyo, el 26 de mayo del 2024, a partir de las 9 de la mañana. Este... Me están enviando este mensaje de otra actividad que hay. Eh, dice por aquí, la familia Tosite sí espera para celebrar su legado y disfrutar juntos de un día lleno de pasión por el mar y la navegación. No te lo no. pierdas. Velero típicos nativo PR, dice por aquí, que sí, este... Estamos, papi, hay muchas actividades y eso es buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Y de verdad, eso es para mí, papo vale también, tremendo panita mío, se pasaba en casa el viejo mío, eh, la, la última, ¿verdad? Este, eh, la última vez que lo vi fue como para el 2009, para allá. Eh, estaba en casa el viejo mío allí, que nos pasaba, mira, por aquí dice, por aquí también el tercer festival de chiringa de la diosa del mal. Eh, desde las 11 de la mañana avalado por la Federación de Chiringa... Eh, mira, por la Federación de Chiringa. Yo no sabía que es esto. Federación de Chiringa. Bueno, ¿no? primera vez que escucho esto, ¿verdad? Este, domingo 28 de abril 2024 en la playa Cangrejo. Te invita a la diosa del mar deporte y toma Buda PR. Oye, toma Buda PR. También cayó ahí. Toma Buda PR. <laughs> Gracias, mi hermanito si quieres auspicio, estamos disponibles dice por ahí, este, ahí ahí está, tú que quiera auspicio, ahí está este, mira, esto me lo envió ahora mismo la página de la diosa del mar que sí, este, ahí está, este, es el festival de Chiringa de la diosa del mar, oye, ¿verdad? Entonces, sí, hace esto lo hace todos los años él lo hace todos los años el, el festival de Chiringa sí, eh, sí eh, por acá a ver, dice, Garza Pasarina va la N17 ya activo. Miguel dice saludos, saludos, mi hermanito. Oye, Miguel Caraballo, el hombre que tiene papá a todo el mundo con, con, con eso, este, ¿cómo es? Con los señuelos. Que está, pero brutal, brutal, brutal. Por ahí está Tita también la malcriada. Tita la malcriada que, eh, tacho. Esa mujer eh, también es también auspiciadora de Toma Buda PR y eso de verdad se le agradece de corazón. Oye, escuchen, escuchen, ya te, ya, ya. Ya que estoy aquí, lo voy a arreglar. Mira, Tita es auspiciadora de Toma Buda PR. Yo no le he comprado a ella carpa a nadie, ni nada de eso. Ella es mi auspiciadora. Ella auspicia, a, gracias a, a ellos yo estoy aquí, gracias a la diosa del mal Y yo con la malcriada, ¿verdad? Eh, este, eh, eso es nuestro auspiciador, la diosa del mal Y el negocio Tita la malcriada. Este, ya saben que gracias a ellos están viendo ahora hay moto pr que sí este ella está por ahí este en los lo, aquí está comentando envío para Estados Unidos. sí ella hace envío a Estados Unidos de todo lo que usted quiera eh, en paradilla o que eh, paradillo pastillillo porque hay muy diferente es eh, esto es un debate sí <laughs> pero mira de chapín de lo que tú quieras allá, te lo envía y llega a la puerta de tu casa y esto sí que es una chuleada y créanme que están tan buena tan buena y si no, vete a Naguabo, pasa por allí dile que Toma Buda PR te invitó. Anda. Mira, yo estoy aquí porque le escuché en Toma Buda PR. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tranquilo, tranquilo, que mira, te va a gustar todo eso. Oye, mira Manuelito, dice por ahí, dímelo Buda, dímelo Manuel. Ya tú sabes, papá. Manuel, te voy a avisar para donde de Toma Buda PR TV. Ya pronto vamos a estar saliendo por ahí te voy a estar invitando. Pero por aquí a ver qué más tenemos. Oye, en Canarias, en Canarias, Canarias. Oye, vámonos para Canarias rapidito. En Canarias, el graciosero salió al agua y lo más que me gustó fue que eh, montaron niños. Monta, estuvieron montando niños, estuvieron corriendo los niños en, en, el, en el graciosero allá en, en, en la isla de la graciosa, si no me equivoco. Fue en la isla de la graciosa. Y a, a, a mí me encanta ese, 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 ese bote de graciosero. Me encanta. Primero, está bien bonito. Un barquillo de 8.55, si no me equivoco. Eh, ahora, aquí está, vamos a ver si podemos poner por aquí el, el, el. porle porle, 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 porle de esto, papá, que después, después me banean, me banean rápido, no me era tú no puedes. Saludos, eh, primo, oye, primo, estoy esperando que me inviten a ese podcast para, para hablar un poquito de la que pique el pollo allí. Eh, con ustedes hermano de verdad, me, me, me gustó como ustedes lo llevan, me gustó el, el. el, el la química que hay. Me gustó la química que ustedes llevan ahí en ese podcast. Mira, aquí está, mira, gracioso. Mira, con los niños, mira, estuvieron enseñándolo a los niños. Todo eso, mira. Este botecito a mí me encanta, mano, pero me encanta, me encanta, me encanta de verdad. Me encanta de verdad. Y, y, y. lo más que me gusta de esta gente de España, fíjate, es esto. Con, con lo que ellos hacen, ¿me entiendes? Para... Fomentar el deporte para llevarlo más allá. La disciplina que llevan esta gente. Bueno, por eso siempre le he dicho, soy fanático, súper fanático a lo que es los barquillos, los botes de, de allá, de, de España, de Canarias. Porque de verdad, mira, eh, hubieron personas que estuvieron montando, le estuvieron hablando sobre la historia, le estuvieron hablando de todo, de estos barquillos. Y mi gente, de esto se trata. Es esto, de esto es que se trata. Llevar la historia llevar los botes, sacarlo, para, oye, esto, no, esto comenzó de esta manera, ya tú sabes, pero, eh, pues, le, <laughs> a <déjame> dejarlo ahí, <laughs> pero, de esto se trata mi gente, mira, grosocero, toca el agua, mira, y fue llevando esto, a estas personas, eh, dándole la vuelta, la vuelta por toda la bahía, y esto, de esto, verdaderamente, yo lo aplaudo, lo aplaudo porque siempre, 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 previenen con algo así la otra vez creo que estuvieron por Italia eh, el año pasado creo que fue eh, que estuvieron llevando eh, un botes uno de los botes de las palmas que estuvieron llevando por allá la Federación de Bela Latina, creo que fue en Italia que estuvieron por allá o Cádiz no sé no me acuerdo bien pero la cosa es que lo llevaron ¿ves? lo llevaron y, y también corrió dentro de, 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 de dentro de su bahía y de esto se trata exhibir el bote y, y llevar esto mucho más allá y yo aplaudo todo esto mano bueno, de verdad yo aplaudo todo esto porque la historia, la historia está ahí. La historia está ahí. Pero con muy poca gente que le interesa, muy poca gente que no le gusta saber, porque a veces, pues, eh, no, no todo uno puede ser uno. Entonces, la historia está no, desde tú, desde que empezaba a comenzar la de ahí adelante si, si, si eres parte de la historia. Pero ya cuando la historia pasada estaba ahí, ya soy hay que apoyarlo y seguir para adelante, hermano. Pero ya tú sabes cómo es esto. Bueno, eh, Rigoberto Hernández, lo estoy viendo, quiero saber qué pasa con los 22 barchos, qué, qué pasa con los 22 muchachos. Mira, eh, Chris Suárez, por aquí, Cristian Suárez por aquí, el sábado a las 9 de la noche te aviso con tiempo, dale papi, dale, 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 para traerlo, pasarlo por aquí también y hacerle estos podcast, eh, son gamers que se, que se reúnen, esto es una chulería, esto es una chulería. Mira, déjame ver si puedo enviarle el, el link a la persona, que ya son las, las horas y media y yo quedé en, en que, lo, lo, que lo traer para acá por primera vez y yo no puedo pasar este, 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 yo no puedo pasar esta, ¿cómo es? Este, esta oportunidad porque traer a esta persona es fácil para conseguirlo eso fue, este, chach. bueno yo tuve que llamarme a furano y déjame preguntarle si me dices que sí, te doy el número y entre hermano. Tú sabes que tiene muchos guardias, eh, eh, los guardias, ¿cómo se llaman? Los guardias espalda. Eh, y quiero invitarlo, lo que, digo, ya yo le invité al programa, me dijo que sí, él iba a estar red y voy a ver si puedo enviarle el enlace para que se conecte, Vamos a ver si, si no, pues yo lo voy a llamar, este, vía telefónica, ¿verdad? Para, para, para que esté aquí con nosotros. Y de verdad, espero que cuando esté aquí me lo traten bien, mano, de verdad. Pero que me lo traten bien, que me lo traten bien, que no no se pongan, que okay. este tipo es, es es serio, es serio, es serio, es serio. Este, vamos a ver si puedo si puedo ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde estás, dónde está, que ya no te veo, dónde estás, que no te veo, dónde estás. Ok, aquí está, aquí, aquí está, ya ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Aquí está. Vamos a ver si puedo Vamos a ver. Eh, mucha gente de allá, de, de el área azul, lo conoce. Vamos a ver si se conecta. Si no, pues yo lo llamo. Lo llamo directamente este, vía telefónica. Pero verá. Chelo, saludos, Chelo. Este, ¿Quién es el invitado sorpresa? ¡Ay, papá santo! <laughs> Te va a gustar porque de ustedes voy a hablar ya mismo. Quiero hablar de esos zombies que estuvieron corriendo desde Santa Isabel. Déjate, perdón, me daba más la ver si fue desde Santa Isabel. Creo que fue desde, desde Santa Isabel hasta Juanadía. Creo que fue, o viceversa. Este, los sofis estuvieron en el agua, están practicando, santo, como siempre, este. Me estaba diciendo que cogió una juma bien brutal, este, también. Estaba tratando de pescar algo, pero había mucho viento y no podía. Ya tú sabes. Sí, dale suave. <laughs> Santo, si tú supieras, si tú supieras que, que, que está bueno, ahora para ti a lo mejor no, no, no te va a gustar, ¿verdad? Porque ayer cogiste una chévere. Digo, según lo que vi. Los 22 y los 19 le tienen terror a los 17. No se hable más. No, dice por aquí Luis García. Fíjate, no, fíjate. No, lo que viene pasando es que son botes de madera, madera, tú me entiendes. Son botes de madera, madera, son botes que son en curva y son muy diferentes, cuando hablamos de un n 17 estamos hablando de vela ligera. A un bote de pozo es muy 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 ahora bajando, bajando los 22 se van ahí porque tienen mucha más vela, pero cuando toca subir va a ser muy diferente. Muy diferente, acuérdate que estos son botes son botes de carga. Son veleros de carga y, y si, si, tú supieras las barras de plomo, como esa gente le meten las bajas de plomo a esos botes. Y yo utiliza, mira cuando estuve en Puerto Rico, yo vi en el dragón, eh, cuando yo, 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 yo estuve con, con, Alexis, con Alexis, que fui para el casa de Alexis, Alexis, Mandíbula, fui a la casa, fuimos a ver algo ahí en la casa, eh, y para llegar a la casa había que pasar por frente a en casa de Edwin Cruz, un dueño del dragón. Y yo vi que desde el segundo piso de la casa, o sea, de la casa de dos pisos, el segundo piso, estaban bajando como con una pateca algo, las barras de plomo ese bote. Yo dije, diablo, mano, qué día entre esto, brother. Ah, de aquí está ya el pañita mío ahí. Ya llegó, espérate. Vamos a ver si lo podemos subir aquí, vamos a ver si lo podemos subir aquí. Está todo bien, mira, el gran Juaniquillo, papá. Bro. ¿Qué está pasando, tiburón? No está, papá? Oye, primera vez aquí en Toma Buda PR, papá. ¡Ah, lo claro, que chévere! Estoy, tengo la sangre en vía. No puede ser. Oye. Eh, papi, te hizo, me dijiste, me dijiste a, la, a, la, a las 7 y 15. Pasó, ah. la siete, pasó las 7 y 20. Déjame llamarlo a ver qué está pasando. No, 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 para que estuve hablando de otras cosas que estaban, de, la, de las actividades que hay, porque me acabo de enterar que va a ser en Guayama y Salinas. Ajá. Ya, ya, tú sabes, pues yo estoy confundido porque... Y entonces la gente empieza a comentar y uno pues empieza a chequear leyendo. Okay. Y yo dije, ahí fue que dije, son las seis y media, déjame llamar. El... Por lo menos aquí las seis y media aquí. Y dejamos a la a, a invitado a que es y que si no se me va. Eh, no, 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 me voy a ir la vida. <laughs> no, 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 hora, no, hora. Hora, americana, hora americana, no, 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 Sí. <laughs> Oye, para el que no sepa, para el que no sepa, eso, eso lo dije yo en la Copa de la Amistad y lo voy a decir otra vez aquí. Este caballero que usted ve aquí, maniquillo, Él fue el que nos llevó por primera vez, llevó los, ellos le llaman los botes estroncados allá. Ah, sí, a Playa Cortada, fue el que nos invitó este, primera... este, Perdona que te interrumpa. Ese es el verdadero nombre de esos botes nativos, el bote estroncado. Sí. Ajá. Porque son botes hechos a mano con estofa. Uh -huh. ok Digo. son botes de pesca. Es la cosa. Pues es. Entonces, eh, pero con la gente, con la fiebre, pero fue modernizando. Y ya tuve lo que ha pasado. Eso es así. Oye, oye, por ahí está Santo, por ahí diciendo, oye, dale suave. Dice por ahí que te que dé que 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 suave. <laughs> Muchachos. Eh, yo estoy como el teatro. Dime, dime, que te voy a contestar. <laughs> <¡Ay>, ¡Santo! <laughs> santo me la puso fácil, Santo. <laughs> Oye, porque últimamente ese Santo... Ven acá, ¿Por qué Santo siempre está ganando allá abajo? Allá, allá en Playa Cortada. Bueno, Ay. bueno. Este domingo, este domingo no se le hizo fácil. Perdió, él perdió el domingo. Pasaba otra. A pero, pero eso no lo dice él. Ah, no, es lo, lo que le conviene. No, papá. No, Santo no es fácil. ¿Tú ¿Usted quiere, quiere enterarte de lo que pasó? Ah, seguro, papi, con luz y detalle, papá. Ok. Espera, pues salimos de aquí de Playita Cortada, como a eso de las 10 por ahí. Estaba la brisa, papi, como 18 nudos. Wow. ¿Vale? Para los que no saben, brisa fuerte. Sí. Ok, salimos de Playita Cortada de Santa Isabel hacia Juan Díaz. Porque me notificaron. Y eh, Caraballo, que tiene ya es allá en Buena que el alcalde va a inaugurar el malecón de allá, que va a llevar un allá porque le tomó una foto, que Pedro, que José, pues cogimos para allá. Nos fuimos seis, son de aquí. Wow. Pues de aquí para allá, yo te voy a explicar algo bien, bien que tanto sepa. No es coger bote, es tener la experiencia en las aguas, conocer cada playa que tú vayas, conocer dónde están las piedras, los carros. No te metas para allá que no hace brisa, esto, ¿eh? ¿no entiendes? Eso es así. Tanto, tanto después, no es que yo, yo, yo sé más que él, en, en pocas palabras. Es cuestión de vela. Pero no. Santo se colgó, a, ayer domingo se colgó, porque si afuera del pastillo hay un arrecife grande, no coja claro. por fuera, porque el mal está malo, coge por dentro. Es la cosa. Que él no sabe. Entonces, pues, los muchachos, como lo siguen a él, se fueron detrás de él. Y yo corté camino por, por entre el callo y Tierra, corté camino y le gané. Eso no es trampa. ¿Qué, qué, no, qué, qué, no, no. no, eso tú hiciste tu regata. Exacto. Más nada. eso, eso es. se dice que, que no puede cortar camino, pero ¿cómo cortar camino? Eh, si vamos diga, para el mismo lado. Eso pasa también en Patilla, en Patilla, entre medio de las pasas, si vas para guardar Raya, estás en el bajo. Vas Ajá. para guardar Raya, tienes la opción de darle a la vuelta al callo. O oh, hay un caminito entre medio. Exacto. Hay que saber, si no sabe, te va a encallar, pero hay un caminito y sale rápido. Exacto. A lo pasa, sí. la vuelta. No coge mal adentro. Es la cosa. No te barata tú, el bote coge mejor. Es la cosa, pero papá. De, de adelante allá, muchachos, ¿y para qué fue eso? Yeah. Oye, ven acá, porque por él siempre está tirando? Yo digo, yo, para mí él siempre está ganando con el 420 ese, el topito ese que, que ya... Oh. Ah, yo, te voy a, yo te voy a explicar algo ahí con lujo y detalle. Tú sabes qué viene pasando con ese 420. Ese ah. 420 tiene su categoría, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa? Que cada vez que aquí se hace una regata o una actividad, él inventó una categoría que se llama categoría playero. Eh, la, ¿Pero ¿quién, quién inventa eso? Los eso lo inventó Santos. Ah, fue Santo. Y sí, él fue que inventó eso. De categoría playero, eso lo inventó él. Por ah. la sencilla razón de que él coge en ese bote y quiere que todos los botes que son playeros cojan en esa categoría. Pero el bote playero es de Playu y fabegla. Eso es así. Tiene que ser ¿Entiendes? algo. Eso <laughs> es lo que no entiende. Entonces él quiere que los Playu de fabegla cojan con él, con el topo ese. Ah. De su bote, eso es rapidísimo. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a esa línea y le dije, ¿y por qué tú no coges con esos 420 que vienen de San Juan? ¿Tú sabes cuál es la excusa de él y del, del dueño? ¿Qué te dice? No, esos botes tienen un, están eliminados y no podemos entrar ahí. ¿Qué no puede entrar ahí? ¿Cómo si pues, es regata? Es un una 420. regata, tú coges tu categoría. Siempre y cuando no esté alterado, es un 420, eso sabes. Es, no, es que ellos, no, ellos, están, ellos están igual como vienen, todos están esos botes, tú no puedes modificarlo ahí no puedes hacer nada. No oh, entiende. Yo pensaba que estaban alterados por eso que hicieron esa. esa, esa, esa no no, no no no. Este quiere que los Sofi cojan ahí, que los leyes cojan ahí, en categoría playero. Pues coño, ¿le vas a ganar? ¿No es verdad? Seguro que le vas a ganar. Pues, Seguro okay. que sí. No, pero diantre, hermano, qué tramposo, qué tramposo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Santos ver, Dice yo, yo dice que él no, no yo no. Yo, no, oye, no, 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 no. Ah, que, quiere estar montado, ¿entiendes? Oye, hasta, hasta en, en, en el torneo de pesca también, me dicen que él llevó ¿Qué? ni que pescado frisado eh, eh, Pero, hey te voy a decir la verdad, verdad, yo soy pescador, yo llevo ya 40 años pescando. En el primer torneo... Se te está yendo la señal, se te está yendo la señal. Se le pasa, se le está yendo la señal. Así si sube ya mismo otra vez. Oye, Santo, la verdad que tú eres bien tramposo. ¿Santo Ese... dice, este tipo sabe lo que habla. Este tipo sabe lo que habla. <laughs> Ay, señor. Hola. Ahora, pues sí. sí, en el primer torneo nos tiró truco. Ah, hombre. Se escondió no. un pescado dentro del bote y se descongelaron ahí. Pero está bien, ¿verdad? está perdonado. Pero en la segunda en el torneo no se le fue fácil. El que me dio pena fue Millo, hermano, Millo se fue Chiva, ¿no es verdad. Las dos veces, las dos veces. Diante, pero no no, no, no no le dieron por lo menos que es un bacaladito a él, para que por lo menos no, no, se vea contento. Y no, y le, le, le su cervecita y su almuerzo ah, y claro. todo allí, sí, estaba, estaba contento, a pesar que perdió, pero estaba contento. Pero ah. <laughs> Juarequillo, es yo, yo quiero hablar un poquito también de ti, porque yo sé que tú corrías antes charana yo te allí, yo vi que tú y yo me acuerdo que eh, eh, tuvimos un debate y yo decía, mira no pero tiranos con la chalá, y bueno es que yo ustedes no corren con ellos, ustedes no corren con ellos <laughs> esto fue algo, eso no. fue algo que se me vino a la mente porque yo yo no me acordaba cuando tú, cuando tú me dijiste, pero si los primeros botes que nosotros fuimos allá fueron a tu casa ahí fue que me acordé sí, sí papá <laughs> yo me acuerdo de eso bro y se dio brutal, sí. se dio brutal eso estaba sí. lleno por allí ese día no, y sí. Vamos a organizar algo bonito aquí para que bajen para acá todito. Sí, mano. Sí, sí, man. pa eh. esto, esto de vela, esto no se puede dejar caer, papi, te digo la verdad. No, mano. Pero y vamos bueno. a tener, y vamos a tener premios para pa, pa todito, para que, tú sabes, vamos, ¿tú ¿dónde tú quieres coger los modificados? Pues coges ahí. ¿Dónde tú quieres coger? Aquí, pues, co tú quieres coger solo, coges solo. Es verdad. Y estaría bueno también este. Ustedes los que son, ustedes son un montón, que usted andó bien duro. Se te fue el, le diste parece que lo muteaste o algo. Mira si muteaste el micrófono. Porque está dando más bien hasta que como que le diste al mute o algo, al micrófono. Sí, porque se, se está escuchando bien como que. Si quieres puedes salir y volver a entrar con, el, con la, la misma de esto que te envié. Si me está escuchando, puedes saber y puedes volver a entrar si quieres. No. Sí porque te se le fue allá, ah, se fue este como que de momento y. y... Tiene el, el, el micrófono muteado. Ah, el micrófono tiene muteado. Vamos a ver, ¿me escucha? Pero yo, yo no te escucho a ti, quejaro. Sí. Si quieres sal y si quieres salir y vuelve y entra con, con, con el mismo código que te envié, puedes salir y volver a entrar en el rapidito. Y entras otra vez. El gran Juaniquillo, papá, Juaniquillo es otra cosa, mano, y de verdad. Yo lo respeto mucho como capitán. Lo respeto mucho como. Ese es que el teléfono se le dio. Se lo dio, se lo dio pelota. Es que es de Obama. <laughs> Ay, señor. Santo no sea malo, bro. No sea malo, mano de verdad. Oye, a todo el mundo, papi, esto es algo histórico. Juaniquillo no es fácil de conseguirlo, dame a decirte. Ya, Santo, que es que es del abuelito, el abuelito Biden, Del ¿eh? abuelito Biden. De verdad, eh, Juaniquillo este, no, no es, no es. No es fácil, mira que tuve mucho tiempo detrás de él, no, no fue fácil conseguirlo. Y de verdad yo le agradezco un montón. Oye, y eso que está hablando está, está bueno para que vayan allá a playa cortada y, y, y puedan correr, hermano, de verdad. Eso que quiere hacer el TDA el, el teléfono de él, del, del papá, pero hermano, me, me alegro mucho, me alegró mucho de, 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 de y fíjate, yo, le, yo estuve hablando con él, compartí con él en la diosa del mar, cuando tuve allá en la copa. Y me gozé ese hombre de bromera que ustedes se imaginan. Ahí está otra vez, ahí está otra vez, ahí está otra vez, vamos a ver si lo podemos escuchar ahora. Es ¿Escu eh, eh, Ricky Maldonado que nos está cortando la entrevista. <laughs> Era, tu <¿tú> estás loco. <laughs> mi pana, ese es mi pana, y, mi pana y sí. mi compá. Se le quiere mucho, como quiera, papá. Es, es tremendo, es tremenda personaje, sí, no. Premio sí. sí, sí. bien fanático es como yo digo, esto es para todo el mundo aquí papá, esto es para todo es el claro. mundo hay que, ¿Ah? hay que estar en toa porque el hombre y, le gusta la vela a ah, todo el mundo papi, es que cuando uno hace esto es como yo digo, esto, esto, esto es para todo el mundo brother, esto, esto, esto es para todo el mundo de verdad, por eso es que yo digo, chacho eh, y yo de verdad lo agradezco porque básicamente eh, se está apoyando lo que es el deporte pueblerino que es algo bien difícil de eh, de sacarlo fuera de, del mismo pueblo. Exacto, ¿sabes? no, no donde quiera, fíjate, Vamos quiera. Oh, muchacho, oye, ven acá, creo que tú me hables de ti un poquito de ti. Tú corrías antes chalana, ¿cierto o falso? Yo, yo cogí, fui capitán de la joca muchos años la roca. Corrí. Ajá, de la joca 20 pies una chalana. Wow. Venga, acá, Cor, correr esos tipos de chalana, ¿Es, es bien trabajoso allá adentro. eh, eh. Creo yo que es, es, es más cómodo que, que, que los botes nativos estos, más cómodos y como con, son más rápidos. Sí, bueno. Este, sí. Como te digo, me gusta más la chalán. Yo estaba loco por comprarme un bote de son nativos, pero como conseguí uno aquí, pues, un nativo americano, digo yo, porque tiene los mismos espuelón, los mismos timón Lo único que cambia es que es de Fabelcla. Pero es que todos son Fabelcla. Dime qué cambia. Si todos son, ya, todos son fabricantes. Ya a todos todo, todo le quitaron las curvas y todo. Ahora sí, es cago, ¿no? ese, ese, ese está hecho en, en, como digo, en una factoría. Ah, Bueno, pero tú, yo creo que si sí, al alterarlo. y si tienen lo, lo porque <laughs> que hoy día eh, el bote nativo, básicamente estamos hablando de números. Aquí no estamos hablando de un diseño. Aquí estamos hablando de números. Si cumple con la con la con la, con la medida. De uno de ellos, porque creo yo que eso no, no, no tiene que ver nada. Sí, como, pero, como está esto tan chango, muchacho. <laughs> bueno, ahí sí que te la doy, es verdad. Es eh, verdad, bueno, viendo este. ¿Quién, ¿quién empe, quien empezó con esto, yo me acuerdo, de traer su bote para acá, de allá fue manjero y, y a última hora él hizo un plano que todos estos fueran por ese plano después lo hicieron por ese plano, después no quiso, se quitó, se compró una chalada, Usted sabe que mucha polémica hay mucho tirijala y la gente pues a veces y yo se... creo que se aleja, déjame decirte, yo creo que esto es lo que está alejando a, eh, al, al que quiere entrar a, a, al, al deporte, digo, esa es mi forma de, de la forma de pensar mía, la, mi, mi opinión personal, porque yo ahora mismo, eh, yo, yo, te acuerdas el bote que estuvimos hablando de conspiración, ajá. Ese botecito es mío ahora Ahora eh, y lo voy a decir aquí públicamente para que todo el mundo que tiene típico me pueda entender. Porque se le, sí, se, se le va a cambiar el frente al conspiración para el me típico, porque le habían dicho que era el frente del bote que era para cuando salga la fuego le vamos a cambiar el frente para el bote ponerlo en la categoría típica. Si ¿Cómo? hace falta otra cosa, que me dejen saber. Tipo que. Específicate cuando tú dices el frente, la proa. Eh, sí, la prueba. Lo que es la proa <laughs> y la, la entrada, supuestamente, pero pues, no, 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 eh, Supuestamente no parece un típico. Cuando ese bote se hizo para la categoría típica en el 2000. Terminaron en el 2003. Un bote que tiene 29, 29 pulgadas de hondo. Este, pues ahora se le va a cambiar el frente. Por lo menos, de, vamos a poner un cuarto de bote hacia adelante se le va a cambiar ese frente se le va a poner una la proa la, la quilla va a venir desde la, desde la proa hacia sucede, sale desde la proa la quilla como tal porque lo que están haciendo ahora, la quilla no sale de la proa no, no, no no ahora, ahora, y son más ahora, planos sí, ahora, ahora ellos tienen una una regla que si pones una escuadra arriba desde la proa, si, si vas a hacer la quilla como ellos, tienes que empezar desde los 36 pulgadas en adelante, los tres pies en adelante, tienes que empezar la quilla. ¿Pero Entonces, quién hizo la regla? Bueno, creo que fueron la, la gente, los muchachos de allá, de los, de los modificados. Yo tengo por ahí el reglamento, digo, no está por allá, pero yo tengo el reglamento. Este, la gambota tiene que... La gambota, no sé si saben lo que es la gambota, que es el, el timón por debajo del bote. sí. Dicen que tiene que ser lo máximo 9 pulgadas de la popa adentro, 9 pulgadas, pero ahí yo estoy un poco de desacuerdo porque el diseño de bote no es el mismo. Cuando tú pones un timón debajo del bote, porque el diseño te requiere poner el, el timón mucho más adentro, puede ser hasta un pie, 14 pulgadas, tú sabes, dependiendo del bote, el diseño del bote. Okay. Ellos hicieron un reglamento que tiene que ser 9 pulgadas. Hasta la popa. De, desde la popa hacia adentro tenés que marcar no pulgadas pulgada y va el hoyo para que tú saques la, la caña por ahí no es pulgada creo que no es pulgada estamos hablando de algo sí, sabes, sí. no es mucho lo que es pero eh, yo no yo no puedo opinarlo yo solamente estoy hablando aquí personal verdad porque sí, sí, en realidad no, 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 yo es bueno saberlo porque yo estoy interesado en comprar un bote nativo pero oh. muchachos no sé con ese reúne que ustedes tienen ahí bueno eh, yo yo te tengo una persona que te lo puede hacer <laughs> sí. hacerle nítido de verdad el mismo que está arreglado el mismo el que era dueño de conspiración este el, eh, pero el conspiración se la va a cambiar el frente porque lo voy ah. a tirar típico va para típico yo estoy esperando yo digo y lo estoy tirando públicamente verdad para que yo me diga mira pues no tienes que si vas a hacer eso tenés que hacerle esto y esto y esto, y esto. si veo que es demasiado pues mejor la, lo agrando como está haciendo con el Fuego y me voy para los modificados pero me interesa más la categoría típica, ¿verdad? Yo sí me gusta más personalmente, me gusta más porque el bota el troncado. Yo soy, sí. yo salí, me salí de ahí, me encanta. Y yo como soy gordito pues bueno para la banda. Exacto. No, no, es verdad, es verdad. El bote que yo tengo ahora ese tiene 2500 libras de plomo abajo. ¡Wow! Dos sí. libras. Ajá, de plomo. ¡Diantre, mano! Y lo que tiene son veintitrés pies de palo. 23 pies de palo Ajá o sea, Que Te faltaría todavía 7 siete pies, siete pies más de palo para llegar a ellos No, porque pero no... Aquí coge bien, coge bastante bien Porque le tengo un foque grande y una vela pequeñita Ok, o sea que te va como el yate, Como los yates básicamente Exacto, Ajá Lo sí, pero, pero ahí... puedo, puedo llevar el cajetón por acá afuera Porque es el mismo diseño de ustedes Ok Sí, lo meto por ahí, me lo llevo por ahí para abajo El cajetón y vamos para allá esa es buena. Esa eh, es buena. Estoy, estoy buena. esperando de que sacarle malvete porque lo quiero con malvete el bote. O sea que pues, por si acaso con este, tenerlo cruce, el que le puede meter un motorcito. En ah, la, me la popa, ajá. tiene la base. Ajá. Ah, ya compre, le compré un 15 Evinburgh para tenerlo ahí de espera. En caso de que se rompa algo, pues brr, prende, me voy. Uy, esa es buena, papá. Sí, no, uh. hay parado ¿Qué pasó? ¿Se va a decir algo? Espérate, vamos, vamos a escuchar los comentarios. Dímelo, usted la, 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 la. Santo Muñoz Renta dice: Este tipo sabe lo que habla. Santo Muñoz dice: Ajá. Wilfredo Santiago dice: El que hizo trampa la última vez fue Juani. Uy, un, un, un tal Wilfredo ahí. Wilfredo, él es Santiago. Escuchen, ni que tú hiciste trampa la última vez, de Juaniquillo. ¿Qué tú crees de eso? Dice Wilfredo te acabo de explicar del callo cayo del arrecife que estaba fuera de, de la costa de pastillo. Pero eso es trampa porque no hubo una ruta. ¿Cómo es, pero como le gané, tú sabes que se pegan de cualquier cosa. Ah, eh, tú sabes, el, el, como, como el viejito no puede ganar, vamos, vamos a cogerlo de chata, no, papá. A no. Mí, esos que están hablando son aprendí. Wilfredo, Luis, el otro Luis, todos esos son aprendiz que... Lo que llevas un par de meses cogiendo Zonfi. No, pues, yo, yo, es que yo, es que, te digo, bueno, es que yo no le enseña a nadie, porque no, si no... Es, antes, eh, eh, antes yo le gritaba, y, 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 y se asustaban, y se asustaban. Ahora <laughs> yo digo, la vuelta es mía, la vuelta es mía, y rápido me sale con una mala palabra. <laughs> Ay, ¿tú sabes que poco a poco han ido mejorando. La herencia. Sí. 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 Lo del Cayo Santo lo hizo en patillas, cortó camino y lo descalificaron de al, de alguien, lo aprendí. Lelo. Ah, Lelo. Ah, <laughs> Lelo, mi pana Lelo. Ah, sí, 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 hay una regata ya con premio y te dicen que no cortes camino, no puedes hacerlo. Pero ah. nosotros estamos fogueando. Es la cosa, que eso son prácticas, eso son cosas... Es la, una regata, si a mí me dice, mira, no puedes cortar el camino por ahí, pues ya no puedo cortar el camino, ¿me entiendes? Es la cosa, pero es que sí, si, si te dicen, Juaniquillo, enseñando a nosotros pasar por ahí, y a lo mejor. Eso, a esa, ayerito uno de los que iba con nosotros compitiendo iba al lado mío, pero oh. es otro aprendí. Cuando él vio de frente el callo, se asustó. Oh. Y de hecho, por afuera, porque Santos y los demás se fueron por allá. Y me dejó solo. Yo vine y corté camino por dentro. ¿Y para qué fue eso, muchachos? Cuando llegamos allá, tramposo, que si esto, que si... Muchachos. Ah, no, pues, Cuando llegamos allá, que le pagué dos cervezas, se callaron. Oye, hasta allá llegó la changuería. Eh. <laughs> Pero como esto se trata de esto, tú sabes. Eh. Dime, herencia, dime qué tenemos por ahí. Santo dice, oye, Buda, ese Johnny, el que era dueño de Revolución. Johnny, el que era dueño de Revolución. Ajá. Eh, pero, qué, ¿de qué Johnny están hablando? Vamos a ver, porque este, cuando yo digo Johnny, este, bueno, yo, yo no hablo de Johnny aquí. No, esta pregunta, eso fue lo que Santo preguntó. Oye, Buda, ese Johnny, el que era dueño de Revolución. Bueno, está Johnny, que era dueño de evolución. Johnny, que era dueño de evolución. Pero yo yo lo que estoy hablando es de, de, de lo que es este... Yo estoy hablando de conspiración, conspiración. Es, de Edwin González Cordero, el hombre que está arreglando ahora mismo a fuego. Emilio Bonet dice saludos, llegó el tío mío. Uy, che, para allá llegó tío mío. el tío Milló. Es tu un fanático mío. La última vez que regateamos, pues. Sí, pero. La verdad, mira, yo, yo hago esto porque la vela a mí, yo llevo ya 40 años en esto. Yo tengo. 60 años. Yo llevo 40 años en mal metido, pescando la vela, tú sabes. Y yo a veces, me llegando a la meta, yo frío vela para que me pasen. Y yo digo, no, se soltó la vela, man. Y ya ah, te gané. Pues está bien, señor. No es ganar. Mi gente, no es ganar, es compartir y pasarla bien. Claro, es, es disfrutarte. Pero ellos si no ganan y pierden una se chanquean. Está claro. igual que allá de Patilla, joyo, que son unos changos. <laughs> mira, es como yo digo si paga mira yo por lo menos por lo por lo yo por lo mío personal yo dije yo un día le dije a la herencia el día que yo pueda o encuentro auspiciadores o alguien que auspicie una regata que yo quiero hacer yo quiero hacer como una una copa de mi programa pero yo okay. quisiera dar el premio de mil dólares en adelante que tú me digas, coño, vale la pena tirarme el bote y llevarlo de ahí, de, de, no sé, traerlo de, 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 de fajarlo y echarlo en el Ponce por el primer premio que sean 1.500 pesos. Tú sabes, ah. algo así. Pero si tú estás corriendo, te estás enojando para no ganar nada, solamente por un fogueo. O... Exacto. Ay. Hasta por un trofeo, por un trofeo pelean. Es la cosa. Entonces, el truco para mí es como que hacer nombre. Está bien hacer nombre, pero... El truco es disfrutarte, navegar y cuando llega sí. a vacilar con los panas. Es mejor que compartir con personas de otro lado para que ellos sí. vengan y los Mira, cuando tú me dijiste a mí en Ajoia, Juaniquillo, ¿no te acuerdas de mí? Cuando tú empezaste a hablar, que ah, yastre, hacen sí, papá, ahí, ya, ya, eso hace años. Eso fue, ya no, cuando tú y cuando yo, yo, ya, ya, no, Juaniquillo, eso fue cuando 2004, 2005, para allá, creo que por ahí, fue. 2002, por ahí. Y desde esa, de, como el 2012. Y desde ese entonces yo, yo no te había visto, brother. No. Oh, y tú tienes gente buena, ¿sabes? Yo no me acordaba. Hasta el, hasta el 2019, que yo empecé mi programa. No, 2019, no yo empecé esto en 2018. 20 y, años. Y aún así, ahora fue que yo me lo encontré cuando fui a la diosa, hermano. Ah. Tengo Esa cara nunca se me va a olvidar. <risa> <risa> y ahí fui y con él. ¡Eh! Hey pusieron celoso ¿cómo tú vas a conocer ese hombre mira eh, él me conoció yo yo lo conocía pero no me acordaba él él me él, él, él me llamó y me ahí fue que yo caí en mente y los muchachos celosos mira oh, ya ya, ya, ya conocía a este no no papá no es así papi Tengo años yo te digo yo siempre yo, ya, yo... yo digo siempre córtese bien eh, que usted... mira yo mira lo que me pasó a mí una vez ahora hace dos años atrás a mi hermano, pues, se metió un gébulo por allá, lo mataron. Wow. Voy a la funeraria y me, el tipo me conoce porque yo me traigo de de, de, de muerto para Santa Isabel. Yo no me acordaba. Y me dice, no, no, este, vamos a contigo, tú, tú, un favor que eso a mí nunca se me olvida. Tú me entiendes, y son cosas que, que a la larga tienen su recompensa, ¿entiendes? Eso es verdad. Por eso es que yo actúo que veo mi hermano. Papi, yo ayudo a todo el mundo en el mar, todo, No importa la hora que sea, tú me llamas aquí. Mira, Juan, en Berbería ya se compró y esa gente anda con nene Papi, yo japo para allá el mandado. Ya, mira para allá, brother. ¿Sí? Eso es lo bueno de agregar. ¿En la club? playa, papá? no papi, de verdad. Yo, yo, cuando te vi, yo dije, yacho. Y yo soy a los muchachos, Juaninquillo fue la primera persona que llevó el bote troncado allá para allá cortada Ya, lo que eso fue, papá, eso para nosotros aquí fue algo grande. Sí, y me acuerdo, y creo que está en YouTube todavía. Lo pusieron por ahí por YouTube cuando nos entrevistaron. y qué sé Ajá, yo. ¿Tiene jalón? Sí, 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 yo dije, diantre, hermano. Eso fue hace un año. Eso fue hace años. año. Dime, gracias. ¿Tiene por ahí? Diego Vázquez dice: Con la roca Juani navegó una regata Jenequen en culebra en 2006. Diantre, bro, ¿tú ¿escuchaste eso? Papi, salimos de, fa de allá de Puerto Rico a las 6 de la, de la mañana. Y no vi a Abrice y llegamos allá a las seis de la tarde. ¡Wow! Casi un montón, ocho horas por ir para arriba, papá. Eso fue una, una tremenda experiencia para mí por primera vez, chacho. Fue algo inolvidable. Ah, papi, pues tú. Oye, yo, yo voy a tener que sacar un día para entrevistarte a ti, nada más. O, o es más, te voy a decir, más. yo te prometo que el próximo viaje que yo vaya a Puerto Rico, voy a, voy a tu casa con todo mi equipo que te quiero entrevistar, pero algo de show, pero de show de show. Ah, eh. Porque... Eso hace algo bonito. Sí. No solamente a mí, sino a, a mi gente, a Santos eh, y a los muchachos, tú sabes. Eso es algo, papi, eso va a ser historia. Santo me tiene miedo. Cada vez que yo llamo a Santo, él se cree que yo estoy grabándolo, brother. Eso, ¿Tú sabes qué pasa con Santos? Santos es una persona que, que, que es tímido para hablar y para hacer las cosas Oye. fuera, de, fuera de, del barrio. Pero, Pero en el, el barrio, papi, es un diablito. En el, en el... En el teclado es un charlatán, oíste. No ahí no hay quien le gane. No, muchachos, santo. A, a tocarle la goja porque te lo echan enemigo para que tu vida. Embuste. <laughs> ah, ya, ay, ya yo sé por dónde pillarlo. Ya yo sé por dónde pillarlo. Dale, Y tocarle, tocarle la goja. Santiago dice: Yo hablaba del torneo de Silca. ¿Quién dice por ahí? Wilfred. Wilfredo L. Santiago. Oh, o sea, dice del torneo de Silvia que tú hiciste trampa. No puede ser, no, bueno, es que yo no sé trampa, bueno, es que yo era no, es una persona Lo que pasa es que, como te digo, yo llegué hasta Cajemuerto Muerto cogiendo silga, papá. Diantre. Desde ¿Qué? aquí de la orilla, que son varias millas, papi, hay que raspar mm. por ir para allá. Porque de orillita se ve ahí clarito, pero de ahí para allá está lejito, está lejito. ¿Sí? Mi yo llegó yo como a 15 millas fuera de, de Isla Berbería tratando de buscar un dorado, un peto, pero no cogió nada. Oye, tengan cuidado que no le pidan licencia de navegación ahora. Ay, miren, a mala hora dije eso. Creo que a la misma la suspendieron. Ustedes esos muchachos se le van a dar hasta por, por dentro el pelo. Qué? La tipa, yo creo que esa universidad de Harvard, yo creo que la, se equivocó con ella. Pero aquí, ¿A quién se le ocurre meter policía oh, municipal en el agua? Ave María purísimo! Sin tener un adiestramiento de eso. No puede ser. ¿Herencia qué más tiene por ahí? Emilio Boné Echevarría dice: Juani y Santos son hijos míos en Sunfish. Uy, eso se sí es fue. ¿Quién dijo ¿Tú? eso? ¿Quién dijo eso? Uh, eh, tío Millo, Emilio Boné. Emilio Bonet, eh, 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 como te dije anterior, él es tremendo fanático mío. <laughs> sí. Él es Boné Echevarría, yo soy Echevarría Echevarría. Pregunta que te hago, porque yo vi a Emilio, Emilio es una persona que sabe mucho de navegación, o sea, yo lo, yo sí, lo no, no, obvio, sí, él sabe. Sí, pero, la, y nos criamos juntos allá en la playa Ponce. ¿Cómo ese hombre puede bregar con Sonfi con, con 18 nudos de viento ahí, si ese hombre no casi no pesa? No, no sé, no sé cómo le hace, pero... Sí, porque yo digo, Dios, pues sí. Si, ¿Y cómo mi yo corre eso, eso, eso? Porque yo lo vi bajito, o es sea, gordito, es flaquito. Y ah. yo y ¿y cómo corre Sonfi ahí cuando se mete el viento bien duro? Porque para allá ustedes le ustedes el viento. ¿Tiene su, ¿tiene su maña, maña? ¿Tiene su maña? No, papá. Y, y, pero pescando, yo no me lo yo, llevaré no a pescar para ningún lado. Para chupar, ni ni, ni era, para Cuando lo meto en el él coge la primera. Y la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta pierde. Y ya para allá. Pregúntame por qué. No, pues, pues ya, ¿por qué? Porque la pierde. Porque se le llena de agua el bote. Se le llena de agua el bote. Y <laughs> entonces viene en el último lugar. No me pregunte por qué perdí, porque tengo el bote lleno de agua. Ah, pues bien. O no es que él no es que lo alta de agua y después dice que perdió por eso. Bueno, las veces que yo la he visto, papi, hasta un día se bote. Ajá. Sí. Ay Dios mío. Ay, pero maca. porque coge bien, coge bien. Eh, gracias por aquí, Juaniquillo, Navega un nativo. Eso es lo que él quiere, navegar un... No lo escuchaste. Quiere navegar un nativo, un estroncado. Suéltale uno de esos de los... allí de Macandú. He ido dos veces para allá para partir a joyo por allí para meterme por todas las casas a ver si encuentro un casco viejo por allí, para, para, para arreglarlo, pero no he encontrado. Mira ve, dile a a, a le Medina que te lleve ahí al caso de Macandú, hay dos o tres buenos allí que lo sí. no más seguro ¿Sí? va a contigo sí, él tiene uno que se llama el, el eh, antes le llamaban el magnate eh, okay. lo tiene allí tirado papi, y ese casquito ¿cuánto mire? está ahora, creo que están los 15 pero que se le puede añadir de popa para atrás ¿sabes? que si, si se, se trabaja ¿Eh? bien ¿qué ¿ah? Mándame sí. la dirección o el número de teléfono para irle mañana mismo allá. No, eh, a la Medina sabe, porque pues es que pacho, pa, el teléfono no, no lo vas a poder pillar. Pero tienes que ir al mangle, directamente al mangle. A la de Medina ¿sabe quién es. o Luisito sabe dónde. Es? Él tiene uno otra que se llama El Patria, algo así, que está a la parte de la casa, amarillo. Ah, ¿Pero o sea, ese no queda ese a dónde? Eh, eso queda eso que en Guayama, entre Arroyo y Guayama, en la, la colindancia, entre Arroyo y Guayama. Yo donde, pregunto, que yo pregunto lo que se le llamaba antes el mangle. Te que a decir, ven acá, ¿dónde queda el mangle? Ok. Y tú vas a, te van a decir, mucho antes de llegar a Arroyo, mucho ah, antes vale. de llegar al pueblo de Arroyo, hay, hay unas casas que están en tu mano derecha, por ahí para adentro. Vale. Y de la, hasta, hasta lo último, hasta te va a llegar a la playa y preguntas por más que hay atrás y tú vas a ver que el capítulo va a llegar. Allí vas a ver el bote nativo, vas a ver el Don Pepe, vas a ver el Cima, eh, con más tiene allí? Ya. Tiene un par de botes allí. Que, yo, el, cogí, Orlando. Una vez yo cogí en el Don Pepe ese. Ajá. Con él, ajá. No, ese bueno, el Don Pepe un ese bote. no es el papá Majero. Ah. Yo cogí con el papá Majero. Ah, sí, sí. Ellos lo corriendo. Sí, porque el, el Don Pepe era de Patilla. Era de sí. Pepo. Era de, ahí, ahí estaba. Pepe, este, de Pepe, ajá. Sí. De y Pepo. Yo llegué el par de veces allá. El botecito, él lo tiene allí él tiene ese bote, ¿Qué? el nativo que era el campeón de los 22 para, aquellos, para para esos años. Y ya no está cogiendo. No, él lo tiene en casco, lo está bregando poco a poco porque le quitó todas las curvas y lo hizo casco completo. Okay, okay. Tan chévere, están chéveres, pero él tiene un par de botecitos más. Okay. Eh, digo, llegar allá, llegar allá. Qué pasó, santo dice. Bulo está vendiendo el tormento, qué bulo, yo creo que el tormento será de este, esto, se, me, se... El valeroso a fuego, el, la máquina 19 de mayo del 2024 comienza el torneo. Dice por aquí, vale. Hilli dice por aquí, Juaniquillo, yo te presto el mío, dale. Era para allá. ¿El <laughs> <mío> para allá. <laughs> eso vale, eso vale un montón. Antes de Juaniquillo, en ese malamaña, pero te aconsejo que si te vas a montar el malamaña, primero ponte un chaleco antibala, un casquito <laughs> chévere. eso de te... De Army, porque a la vez que raspas la primera, te van a caer a todo el mundo arriba. Oíste. De eso, se trata, de eso se trata. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Qué dices por aquí? Ah, Edwin Álamo, saludo, Buda, saludos a y a la gerencia. Dale mi número a un maniquillo que yo lo llevo en casa de Macandu. Ahí está. Ahí está. Te voy a pasar el número de, 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 de. ¿Sabe quién es ese? Edwin Pinto. Me suena, me suena. El Pinto, este es el, el fanático del Malamaña, el señor gordito que siempre está peleando sí, con todo el mundo ya sé quién es, ya sé quién es. Eh, ese fue el que te dijo a ti, que me dijo a mí que te, que te, te enviara su número, que él te lleva allá. Dale, dale. Y créeme, aquel botecito. esta asignación es de mandarme el número. Papi, cuando te, terminas aquí, te voy a enviar el número aquí, rapidito. Vamos a hacer esto aquí ahora. No, ya tú vas a ver. Pero, papi, créeme que si, si, Macan, si tú le, si hablas con Macán, yo, yo creo que hasta te lo da porque Macán es ah, así, Macán le gusta reír con todo el mundo el domingo que viene te voy a grabar para que tú veas lo que va a pasar el domingo que viene ya, que, o sea Aquí que vamos a ver que también, este y eso, y, bien, ok, oye, esa es buena esa es buena eh, que, mira ustedes que tengan sonfish, el domingo que viene vayan allá a playa cortada van a estar haciendo fogueo, vayan allá y vacilen, disfruten el día. Y para que usted vea güey, que se pegatea. Y si quieres coger clases, cuando que yo tenga clase, pero pues, verá con un precio módico, con calma, nada más, tranquilo. Es gratis, no que sí. en el agua. Pero ahí está, hasta gratis te dan ahí. Claro, ya sabes, pa, que ya... Que, te la vela Y seguir agitándonos. Y compartiendo y conociendo gente de otros pueblos, de allá, de otras playas, que eso es lo que me gusta a mí. Ajá, porque ya, ya ustedes vieron que Santos, Wilfred y todos los demás, este domingo pasó, se colgaron en ay, oh, el examen. Ay, vendí. yo la pasa, menos ellos. Ellos se colgaron ay, en el examen. Los tengo metidos en el bolsillo a todos. Ahí está. <laughs> bueno, es que yo, papi, gracias de verdad un montón. Eh, te quiero sí. un montón, papi, y vamos a seguir con las entrevistas. Y no, y, no eso Ajá. va. Y voy a llamar a Ricky Maldonado que no se ponga celoso. Ah, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Un bueno, un de los buenos también, de los Wilson, Wilson. Eso es así, papi. Esto es para todo es el mundo, papá. Esto es para gracias. todo el mundo. gracias a un montón, papi, y te quiero de corazón, papá, de verdad. Ah, dale, para adelante. Cuídate, papi. El gran Juaniquillo, papá, este hombre, es, 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 de verdad que sí. Es de los buenos, pero de los buenos, de los... oye, papá, vamos, vamos a los que me falta más que los temas nada más para terminar ya yo he más de una hora y eso que yo no tenía tema hoy ¿Vale, teo? vamos a lo que a, la, a, a, a las personas verdad que son los que están haciendo lo que yo sé que son los responsables de que toma Budapest que esté aquí vamos allá mi gente mira y si no ha visitado la diosa del mar mira esta es la casa de la langosta mano los pioneros de la langosta rellena Mira, Dios sabe más, estoy ubicado en Arroyo, Puerto Rico... ...en la calle Esperanza, número 6, Playa Cangreo, en Arroyo... ...mira, puedes llegarte allí, mano, de verdad, porque hay muchos beneficios... ...en el patio, la playa, un balcón, segundo piso... ...puedes estar sentado con tu pareja, comiéndote una langosta, a lo vale... ...rellenita, lo que tú quieras, de verdad... ...te va a encantar estar en este restaurante... ...y oye, cuando llegues allí, dile, vale, yo escuché esto en Tomabuda PR... ...y él sabe lo que va a hacer, que sí que sí te aconsejo que vayas al restaurante la Diosa Armar en Arroyo ya lo sabe, mi gente oye y si no ha ido a La Malcria allí en Malecón de Anahuabo de Tita La Malcria donde venden unas frituras brutales y todo fresquecito, chapín, pulpo carrucho, oye me comí una de carrucho y estuvo brutal, me encantó Tita La Malcria tiene unas fritura brutales allí en el malecón de Nahuabo Te invito a que pases por allá. Y dígale que toma Buda PR de vivo. Óyele. Oye, por si no lo sabía. Tita la malcriada también hace envío. A los Estados Unidos de ricos pastelillos. Mira, escucha esto. Tiene de carne, pulpo, carrucho, camarones. hueyes, chapí, langosta. Y mira, ahí tiene muchas cosas más. Comunícate con Tita la malcriada. Y haz tu orden. Y créeme que no te vas a arrepentir. De lo rica que son estos pastelillos, de verdad. Oye, y acuérdate siempre, y la chita la más que la escuchaste aquí en Toma Buda PR. Y ya sabe muy bien lo que va a hacer, que sí. Haz tu orden rapidito, y como siempre, cuídate mal, pero cuídate bien. Dale, huyele. Dale, huyele. Ya tú sabes cómo es esto, papá. Oye, que, Juan y que yo, de verdad, que la puse en la China, mano, de verdad, hombre. Yo lo quiero un montón, Juaniquillo, yo, yo lo quiero un montón, y esto va a estar en aquí, papi. Y créeme que voy para allá a, a, a hacerle lo que es esa entrevista. Porque Juaninquillo bueno, hay que hablar de tantas cosas. De verdad, de verdad que sí. Mira, vamos para los, para los comentarios, ¿verdad? Que están por ahí. Santo era hoy. Hay bondo para el bote de, 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 de Juan. <laughs> Hasta sin ver le entro a que a, a probazo. Eh, Noel Caraballo, Pina, dice por aquí, está mi saludo, eso por aquí, los muchachos, de verdad que, de verdad que, de hecho, guaniquillo, guaniquillo, otra cosa, mano de verdad. Y eso que no le pregunté, lo, en los botecitos de control remoto. Ahí sí que hay vida, muchachos. Ahí, hecho cogía esos tan y tan en serio, de los botecitos de control remoto. Ay, papá, ahí sí que Juaniquillo la, la cogía en serio, y ya, siempre estaba en, en, en esto. Oye, mira. Yo creo que eh, eh, me enviaron esto, mano. Y ustedes saben que cuando yo una cosa... Ate, no, ok, ate, ¿dónde está? Ok. Ate, la señal, como que se va y viene. Pero es sobre esto, mano. Mira, mira, mírense en esto, bro. Esto está sucediendo ahora mismo en, en las Croas de Fajardo. Esto está pues, este, allí en Fajardo, esta agua están saliendo de aquí del majol y van directamente a este cantarilla que está aquí, mi gente, y esto descarga al mal Si alguien sabe, alguien de gobierno que sepa sobre este problema, mano, brother. Esta gente dicen allí que hay una peste brutal sobre esto y esto está cayendo al agua, brother, al mal eh, si ustedes ven creo que esta partecita aquí azul esto es lo que se le llama la pescadería y enfajarlo. Si ustedes por lo menos o sé sea, alguien del gobierno que pueda ir o alguien eh, se lo pueden taquear esto a, a Nuevo Día o alguien que, que 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 llegue esto llegue más allá. por eso es que les digo ustedes compartan porque esto es bueno decirlo, bro. O sea esto esto llega al, al al agua, bro, al mar. O sea y si usted va con sus hijos a disfrutarse lo que es el día y para esto, bueno, muchachos, de verdad que no, no, vale la pena, no vale la pena. Si esto se coge desde ahora, esto se puede evitar tantas cosas, mano. O sea, que ahora mismo, el que vaya y tire un corderito y se tire un acayao para su casa, lo que te vaya un ajayo que comió lo que te comiste ayer. O sea, te va a comer ajayo comiéndote porque comiste ayer. Vamos a evitar esto. Vamos a evitarlo, bro, de verdad. De verdad que sí, mano, porque de verdad esto, pero si alguien conoce, verá que, que breguen con esto, que dice que hay una peste, pero brutal, estos son aguas negras, y, y eso está cayendo ahora mismo a la playa. Si ustedes ven, como lo repito, aquí en esta área, esta es la pescadería, aquí está la cantaría, y esto va directamente al mar. Si alguien conoce de alguna gente, por favor, déjenle saber, ¿verdad? Que pasen por allí que breguen con eso, mano, de verdad, porque eso está brutal, hermano, de verdad, está brutal. Bueno, ¿qué está pasando con los 22? Con los 22 de Fajardo. Hace poco estuvimos viendo lo que fue el patrón, que estaba probando sus velitas nuevas y probando lo que es eh, su botecito. Este, creo que Dragón quedó en, en ir a probar, pero no, no pudo probar. ¿Verdad? Este, una pena. Pero yo sé que Edwin cuando dice que va el y por si no fue, tuvo una buena razón para ir, ¿verdad? Este, para no ir. Este y yo sé que él es una persona que siempre está apoyando lo que, lo que es esto pero eh, estuvieron probando y vuelvo y repito ellos están locos de hacer algo allí para correr con sus botes y probarlo allí en faldo no sé si todavía eh, está bien mala lo que es la carretera para llegar allá porque ustedes ya vieron que hay agua negra allí también eh, pero como quiera que sea Ahí debe haber problemas con bombas, no hay break, dice por ahí, vale. Bueno, vale, trabaja para Acuaducto alcantarillado Danos un malletazo, dice por ahí, vale, coge nota. <laughs> Ay, madre. Luis Morales, Pinto tiene señal, dice. <laughs> Papi, si llamo a Pinto, Pinto en pie. Ay, bendito, verá. Pinto está enojado, yo creo que porque el Maramaña no, 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 no lo han tirado. Y la reta de Vale y Pinto. Se ha quedado en nada y ahora Pinto va a tener que hacer algo porque Domingo, Domingo dice: Las bombas no están conectadas todavía, dice por aquí, y ya, y ya hay agua negra, dice: Wow, brother. Y una pena, mano, porque tú cae al agua, brother. O sea que si tú vas allí y ves un arrayado, te echabaste, porque el arrayado que te lleva para tu casa fue lo que te, ya comió lo que tú tiraste ayer. O sea, lamentablemente, es así, deben estar gorditos. Sí, la tirapia esto es lo malo de esto era. esto es lo malo de esto tú sabes que te que... <laughs> o sea, dice yo estuve allí y se veía y se veía duro corriendo dice él "Ah, oh, estaba viendo el patrón oye mucha gente por goles escuchando a toda una pr que yo le Pascua en eh, una. Ok. Pesca, una. Ay, señor. Ay, madre ver amigo. Deja, 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 que después. Ay, señor. Mira, vuelvo y repito. Conspiración lo quiero llevar a la categoría típica. Se le va a cambiar el frente. Escuchen bien. Le voy a cambiar el, el frente al conspiración para llevarlo a los típicos. Si hay que hacerle otra cosa más, por favor, den saber. Antes de darle cuchilla, porque este eh, se quere, queremos saber qué tanto, ¿verdad? Si no, pues se modifica para los modificados. Pero, eh, digo, se, se deja así para los modificados. Pero, eh, como es mío, pues eh, me gustaría irme para los típicos por esa área por ahí, que sí. Eh, creo que la última vez que hablaron con, con, con Edwin le dieron a él que era al frente y ya tengo todo para el frente para empezar a darle cuchilla. Pero lo estoy diciendo públicamente. Lo estoy diciendo públicamente porque después no quiero que digan, no, no, porque era está así, está así, está así. No, no, no. Estoy diciendo públicamente, si hay que hacerle otra cosa más, por favor me dejan saber. Me dejan saber. Ya eh, tan pronto salga el afuego fuego, que ya pronto sale, entra conspiración al, al área de operaciones, al quirófano. Que sí, preparados todos. Sí, el patrón. No el, no, el caraballo dice por aquí: a compartir los sunfish los en el fogón de Tammy, de Tammy, Juanadía, todos los sunfish, los. Invita a Santos y Juan y, y Juan en abril. Ok, oh, ok, en abril. Ok, este es, espera, oh, espérate, 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 no Esto es lo que se va a estar dando el próximo 14, este, el próximo 14 de abril. No sé si me pueden decir. Pudo, y el maestro, el, el Maracachimba, lo entrevistaste todo todavía porque hablé con él ahorita, no estaba ready. Pero, 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 pero. Foquetón viene la semana que viene. Foquetón va a tener entrevista. Digo, hasta ahora dice que tiene dos o tres entrevistas y creo que esta, va a estar, ahí está entre ellos. Él y no sé si te va a estar también llamando a ti. Eh, Foquetón tiene unas buenas entrevistas. Eh, primero la va a pasar por su radio y luego va a venir aquí en Toma PR y va a tirar algunas cositas por aquí. Que sí, preparen que Foquetón va a venir y nos va a poner al día que lo que está pasando detrás detrás de la cortina de las regatas pueblerinas. Ay, dale, para abajo, dale. Mi panita, Duarte, oye, Duarte, eh, te he preparado que ya pronto vamos a estar en lo que es Hostal de la Vela. Va a estar, creo que para mayo, ¿verdad? gerencia? Eh, en mayo vamos a estar en el Hostal de la Vela, que sí, prepárate, Duarte, que voy a estar por ahí. Te voy a estar enviando lo que es la invitación, todo lo que se va a estar haciendo y esto va a ser brutal, y a todos los que quieran estar ahí, presentes, me dejan saber para yo enviarles el link para que ustedes puedan preguntar, hacer lo que ustedes, eh, eh, comentar lo que ustedes quieran. Va a ser grabada, pero va a haber la audiencia, como quiera que sea, como si fuera un en vivo. Todo el que quiera estar, me deja saber, yo le envío el link cuando estemos ese día haciendo la grabación de todo eh, toda esta gente ahí puesta en una sola pantalla, que son muchas. Me avisa, y allá está. Seguro que sí, papi. No, yo, yo cuento contigo. ahí hey, papá. Tú fuiste uno de los fundadores de esto aquí con nosotros, en el Hostal de la Vera, papá. Vera cubana, papá, los mejores. JD, JD P. Duarte. Santo Muñoz Renta, el domingo 19 de mayo 2024, comienzan en el área de eh, del Valeroso, a fuego a la máquina de Edwin González, papi. Yo no sé si vos te va a estar a otro nivel, papá. Mira, te voy a buscar algo aquí que no se me quede antes de seguir. ¿verdad? Eh, leyendo los comentarios, este fue algo que estuvo saliendo hace poco, que fue este pasado fin de semana, y no quiero que se me, se me se dejarlo oír, dejarlo porque fue algo que se dio bien brutal este pasado fin de semana. Y fue, eh, si no me equivoco, a buscar por aquí, que yo lo había puesto por aquí, lo que fue lo que estuvo sucediendo allá para que, no que no se me pierda. Y fue lo de la clasificación para el campeonato de, de suramericano que tuvi, se estuvo celebrando allá en la Roosevelt Row. Eso mismo, gerencia, <fícate> eso mismo. Roosevelt Row. Es que ha hecho el whisky, whisky me tiene grave. Este, pero aquí está, esto fue lo que sucedió allí. Eh, esto de la página de Marlin Sailing School, que si quiere envi, enviar a, a tu... A tu a tu niño, ¿verdad? Que sepa lo que básicamente correr son fit. Te aconsejo que vaya ahí a Selling School que ellos tienen ahí, ¿verdad? Esto fue lo que fue la la eh, básicamente esto fue como una eliminatoria básicamente esto es una, una esto se le llaman clasificaciones para lo que es el suramericano que es básicamente un mundial que se va a estar celebrando eh, prontamente. Pues aquí fue el día de las clasificaciones. Esto fue sábado y domingo, el día de ayer, ¿verdad? Que fue el último que estuvieron ahí este, bregando. Y ahí hay un par de fotos, vayan a la página de ellos, allá en Marlin Sailing School, la página de Facebook, y puedes ver todo lo que estuvo sucediendo el día sábado y domingo eh, de estos jóvenes allí que estuvieron haciendo todo lo mejor posible para poder cualificar, ¿sabes? calificar y estar en esta competencia que próximamente se van a estar celebrando. Creo que es, no sé si en Perú o algo así. No, no estoy muy informado, pero eh, ahí tienen toda la información. Que sí te invito a que pases por allá, verdad Y y, y vea lo que sucedió, bueno, que eso estuvo brutal, estuvo a otro nivel. La de herencia que hay, hay que subirte acá el el. el... Dale herencia todo tuyo. ¿Qué pasó? Rigoberto dice voy a preparar el mandíbula para los para los modificados N 17 dice Rigoberto. Uy, mandíbula, pero es que mandíbula es muy grande para eso, para bote 20 y 20 pies. pie. Y Pito Black dice saludo. Ah, Pito Black, ese, ese es el capitán del payaso que yo le voy a dar la pela ya pronto en noviembre ahí, cuando vayan, yo voy a ir en el anónimo. Capitán del payaso que lo, lo voy a mandar otra vez para allá, para acá, para los Estados Unidos, mira. ¡Ey, bendito! Llorando, Y tú vas a ver llorando, Pito, te voy a mandar llorando, Pito. Llorando vas a virar, tú vas a ver. Llorando, Mira por aquí, digo ok, dice por aquí, leí le, lo que escribí. Vale, dice por aquí, 28 de 2024, tercer festival de Chiringa, en el patio de la Diosa del Mar, Te invita, Toma Uda PR, Sailing News, y la Diosa del Mar, Deportes. Eso es así, que eso va a estar, se lo y ahí. Y, y, oye, y primera vez que escuché eso de, 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 de Federación de Chiringa. Primera vez. Pero nada, mano, mira, oye, me pasé, ya llevo ya, hora ya, ya, ya y media y me dejan aquí estoy hasta la hasta la como estoy hoy era 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 mira. pero nada eh, pero lee lo que dijo Bonet dice por aquí ¿Qué dónde qué, qué, qué dijo Bonet vamos a ver qué dice por aquí Bonet vamos a buscar por aquí qué fue lo que dijo Bonet que no no no, no me ha salido por aquí ¿Sale? lo que dijo Bonet no sé lo único que tengo por aquí que dice este Juan y No vacile. Esto fue lo único que, que me sale aquí. No sé qué fue lo que dijo Bonet. Si está por ahí que lo digo otra vez, porque... Okay? ok, Luis García Bonet, lo más seguro. Si ese es el que va a timoniar el payaso, pues de seguro que el anónimo gana la batalla. ¡Ay! madre era. No se ha la... Yo no entiendo. no entiendo. El agua está cogido. El agua está cogido, papá, señor. Deja, crío. Mal dice por aquí: el que es más, ma, ma, el mandíbula para los 17, que primero le gane al patrón, dice por ahí adiante. Wilfred dice por aquí: Juaniquillo está está lucido. Está, está lucido por, por la entrevista que acaba de, que acaba de llamar a papi. Juan y que yo, te, 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 te digo de verdad, mi panita. Juan y que yo cuando lo conocía allá en Playa Cortada, me, nos, por lo menos, nosotros, yo pasé tiempo yo estaba con a la fuego. Eh, nos trató súper bien, mano. Te lo juro, nos trataron, mano, como si fuéramos parte de su familia. De verdad, de verdad, yo le agradezco un montón. Y eso que él no se acordaba de mí, yo me acordé de él. Ay, eso a mí nunca se me va a olvidar. Pero ahora igual sí, hermano, pero Y tú vas a ver que lo voy a entrevistar. Lo voy a entrevistar en la entrevista que lo voy a hacer. Va a estar. Y perdonando, ahora No vayan a acuerdo por otro lado. opetúa Ya tú vas a ver. Buda, pueden salir desde aquí, desde ahora. Para que llegue un primer. ay No, 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 no. No, 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 no. no tranquilo, 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 tranquilo. Se eh, acabó el imperio de afuego. Pero el imperio del payaso, ya tú vas a ver. Eh, papito. Te voy a aconsejar una cosa. Yo no sé qué van a hacer, porque ya le tuvo que, hasta donde estuve entendido, tuvo que empeñar y préstamo, Y el payaso no creo que vaya a llegar. Anónimo, estamos ready. Los soldadores TIN que van a estar ahí montados en el anónimo, estamos ready, papá. Y no voy a llevar salvavidas. Ah, por si acaso, hablé con Luis y vamos a cogerle sin... sin ni espina, que ni nada de eso. Vamos a verla tranquilito. Porque no hace falta, de verdad, no hace falta. No hace falta. Pero tranquilo, tranquilo. Que ahí, ahí, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Que sí, prepárate, prepárate. Que el payaso con cepillín termina, viste? Con cepillín. Lo primero es que, que no orzan más que el mandíbula, dice por aquí, digo, Alberto. Bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero nada, mi gente. Eh, yo voy a seguir celebrando lo que es mi cumpleaños porque lo quise hacer el lunes, ¿verdad? Este. Era vacilar con ustedes un ratito, ¿verdad? O sea, hacía tiempo que no me daba un, un whisky. Este, pero nada, de verdad. Eh, vamos a ver qué pasa para el próximo lunes. Vamos a ver si puedo traer a Luigi Álvarez para hablar un poquito del anónimo. Este. Uy, espérate, espérate que el perro es. De... Anyway. Papi. Tengo la seguridad de tomar una PR aquí activa. Bueno, tranquilo, quieto, tranquilo, quieto. Bueno, mi gente, después tener que algo Vamos a ver qué pasa. El, el payaso va con, con la tripulación playera. Oh, bueno, ok. Bueno, mi gente, este. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mi gente, tengo que dejarlo porque me llegó para que a llegar visita. Este, pero ya pronto vamos a estar por ahí. Y como siempre les he dicho, ya saben, puértate mal, pero cuídate bien. Vamos a ver si. Ahí está el vecino aquí conmigo si les cree a ti, mi gente bendiciones mira y si no has visitado la diosa del mar mira esta es la casa de la langosta mano. los pioneros de la langosta rellena mira la diosa del mar está ubicado en Arroyo Puerto Rico en la calle Esperanza número 6 playa Cangreo en Arroyo mira puedes llegarte allí mano de verdad porque hay muchos beneficios en el patio la playa un balcón segundo piso puedes estar sentado con tu pareja o comiéndote una langosta ya lo vale rellenita lo que tú quieras de verdad te va a encantar estar en este restaurante. Y oye, cuando llegues allí, dile, vale, yo escuché esto en Toma Budapest Y él sabe lo que va a hacer, que sí, que sí, te aconsejo que vayas al restaurante La Diosa Armar en Arroyo. Ya lo sabe, mi gente. Oye, y si no ha ido a la Malcria, allí en Malecón de Anahuabo, de Tita La Malcria, donde venden unas fritura brutales y todo fresquecito. Chapín, pulpo, carrucho. Oye, me comí una de carrucho y estuvo brutal. Me encantó. Tita la Malcría tiene una fritura brutal allí en el malecón de Naguabo. Te invito a que pases por allá y dígale que toma Buda PR te vivo Óyele. Oye, por si no lo sabía, Atita Tita La Malcría también hace envío a los Estados Unidos de ricos pastelillos. Mira, escucha esto: tiene de carne, pulpo, carrucho, camarones, bueyes chapí, langosta, y mira, ahí tiene muchas cosas más. Comunícate con Tita Navancría y alto tu orden y créeme que no te vas a arrepentir de lo ricas que son estos pastelillos, de verdad. Oye, y acuérdate siempre, y la Tita Navancría que la escuchaste aquí en Toma Buda PR, y ya sabes muy bien lo que va a hacer, que sí, alto tu orden rapidito y como siempre, pórtate mal, pero cuídate bien, dale. Uy.